rollo, amigos de YouTube, acá Monstruo. Hoy día estamos en un video de algo que me estaban pidiendo bastante, desde que les traje el mod de comandos, y es cómo se usan. Bueno, pensé que muchos ya lo sabían, de hecho comenté en Twitter, me dijeron bastantes que ya sabían usarlos, pero otros también me dijeron que no sabían, otros dijeron que no hiciera esto porque me iba a creer mucho, que no sé qué. Y pues bueno, no se trata de creerse ni nada, simplemente este video es para ayudarles a las personas que no sepan de los comandos. De hecho, yo tampoco sé casi de nada de comandos, o sea, no sé mucho. Solo lo poco que he aprendido se los quiero enseñar en este video, más que nada los comandos básicos de este mod que les traje, ya que tiene bastantes, algunos están súper bugueados, pero quiero enseñarles lo más fundamental, lo más importante. Dicho eso, continuamos. Primero que nada, tenemos el comando de time set, que nos sirve para poner la hora. Entonces, por ejemplo, si queremos que sea de día, ponemos time set. No se alcanza a ver ahí el chat, ahí está time set, y luego vamos a poner, por ejemplo, 0, y va a hacer que amanezca. Si ponemos diagonal time set 1300, lo que va a pasar es que se va a hacer de noche. What the fuck. Ok, no, 1300 es como que mediodía. Vamos a poner, es 13000. Time set, ahí está, 13000. Y va a hacer que se haga de noche. Entonces así fácilmente pueden cambiar de día y noche. También pueden hacer lo que es time add, es diagonal time add. No sé por qué no alcanzo a seguir el chat, ahí está time add. Y a este le van a agregar, por ejemplo, no sé, quieren agregar otros 300 segundos y va a hacer que se agreguen más segundos, como pueden ver ahí. Entonces eso agrega tiempo. Y también tenemos lo que es time lock, que ese no se lo recomiendo, porque lo que va a hacer, si ponen time lock, ahí está, lo que va a hacer es congelar el tiempo. Si quieren que siempre sea de día, que siempre sea de noche, no sé qué más les guste. Por ejemplo, en mapas, en mapas de texturas lo usaría para que siempre esté de día. Sería interesante esto, pero aquí lo voy a dejar así. Por ejemplo, pongo time set 0 y luego time lock y se quedará siempre de día. Ahora, eso es con el tiempo. También tenemos lo que es el famoso, ya tan conocido, game mode, que ahorita creo que estamos en creativo. Entonces vamos a poner lo que es diagonal game mode 1 y nos va a cambiar a survival. Ya estando en survival, podemos hacer lo que es, por ejemplo, tenemos la barra de hambre un poco débil. También tenemos lo que es el comando hunger. Vamos a poner hunger y vamos a poner, no sé, por ejemplo 40, y me va a subir las barritas al máximo. Por ejemplo, si pongo 5, me daría como 3 muslos más o menos. Pongo hunger 5, pero puse 40 para que me llenara todo a tope. Entonces con ese comando de diagonal hunger pueden tener lo que es el hambre. Todos los comandos los dejaré escritos en la descripción también para que no batallen, porque el creador sí los escribió medio raro en la lista que les dejé. Y también tenemos lo que es uno de los más útiles, que es el de GIF. A ver, déjenme, vamos a cambiar un poco el menú. No sé si sea por las opciones que tengo configuradas en cuanto a los controles, que no se ve muy bien el chat. Vamos a dejarlo así en grande. Vamos a ver si así ya se ve. Así ya se ve, perfecto. Entonces vamos a dejarlo en GIF. Ponen su nombre de usuario, el que tienen en el juego, en el mismo Monster Droid con una I, GIF Monster Droid. Y aquí van a poner lo que es la ID del objeto. En este caso quiero agregarme el objeto, por ejemplo, ¿qué será? El objeto 1, que creo que es tierra o piedra. Y luego ponen espacio y luego ponen la cantidad, 64. Y bueno, aquí está, me dice 64 de piedra. Como pueden ver, con ese comando también les dejaré lo que son las IDs en la descripción, para que ustedes se puedan dar cualquier objeto. En el caso de algún mod, por ejemplo, como el que les traje de los bloques en 3D, que es GIF. Este se los enseñé en la review del mod de bloques 3D. GIF Monster Droid 120, cantidad 30. Y aquí, este es el marco del portal, por ejemplo, porque ya se activa el mod. Y es el objeto que me acabo de dar. Podemos darnos cualquier objeto con este comando de GIF. Y también tenemos lo que es Health, que es el de la salud. Ese nos permite tener más salud. Health, ahí está. Y ponemos, por ejemplo, 15. Y ahí tenemos 15 de salud. Por ejemplo, vamos a ponernos Health 30. Ok, vamos a ver, creo que lo puse mal. Health 20. Ahí está, ya tenemos la salud puesta a 20. Entonces está muy padre. También tenemos lo que es el comando de Get Post, que es uno bastante útil cuando se quedan perdidos. Vamos a poner Get Post y luego ponemos Monster Droid. O sea, ponen su nombre, no van a poner Monster Droid. Ustedes ponen el nombre que tengan en Minecraft
Y pum, realmente de aquí están lo que son las coordenadas de donde estamos. Esto es muy útil para cuando están en una cueva, en una casa, lo que sea. Y no se les quiere olvidar el lugar donde están. Anotan las coordenadas, se van y luego ya pues. También tenemos lo que es el comando effect, que nos agrega efectos de pociones. Vamos a poner effect y luego el número del efecto de poción que queramos. También dejaré todos los números de efectos de poción en la descripción para cualquiera que tengan duda que quieran ponerse. También puse el de prisa, que es el ID3. Vamos a ponernos por ejemplo el efecto 4. Y durante 40 segundos. Ahí está. Y me di el objeto de picar durante 40 segundos con ese comando de effect. Como les digo, son muchos comandos, pero les estoy dando los más básicos y los más útiles para jugar normalmente Minecraft. Los demás son como para servidores. Son como unos 30 o más. También tenemos uno que es muy útil, que es el de lluvia. Que este nos sirve bastante porque si lo juntamos con... Ahí está, Diagonal Rain. Y va a empezar a llover. Tarda un poco a veces, pero va a empezar a llover en cualquier momento. También ese comando junto con el de... Vamos a ver. Rain otra vez. Hay que esperar a que llueva. Está tardando. Se supone que debe empezar a llover rápidamente. No sé por qué se está tardando. Pero con ese comando empieza a llover rápidamente. Y junto con ese comando si pone lo que es... Lightning, así está, ahí está. Entonces van a empezar a caer truenos con ese comando de lightning que acabo de poner ahorita. Y lo que va a pasar con eso es que van a empezar a caer truenos. Y así fácilmente van a poder tener creepers cargados. Para las personas que les llama la atención los creepers cargados. Pues bueno, vean eso. Acaba de caer un rayo aquí en mí. Oh Dios, ¿qué hice? Pero bueno, como pueden ver ahí están los truenos. No sé por qué no quiso llover, pero ese comando de Diagonal Rain hace que llueva súper rápido. Y pues... También tenemos lo que es el comando de encantamientos, que ahorita no tengo ningún arma. Vamos a cambiarnos a creativo. Hay que apreciar los truenos. Game Mode 0. Y vámonos. Vamos a volar por allá. Dios santo, está encendiendo la aldea. Cristo bendito, ¿qué hice con esto de los truenos? Pero bueno, como les decía, vamos a ponernos por ejemplo una espada de hierro o de diamante en la mano. Vamos a cambiarnos otra vez. Game Mode 1. Como les digo, esos comandos apenas yo los estoy aprendiendo. No crean que ay, soy el experto en comandos. No. De hecho, los estoy aprendiendo junto con ustedes y les estoy enseñando un poquito lo que sé. Vamos a poner Enchant, ahí está. Y lo que va a hacer esto es darnos encantamiento en lo que es nuestro objeto que tengamos en mano. Y aquí me dio en mi espada saqueo 3, perdición de los antrópodos 4. Entonces con esto vamos a poder tener mejores dropeos y wow, matar más fácilmente a las arañas. Ahora, también no crean que ese es el único encanto que da. Simplemente son encantos a la suerte. Por ejemplo, yo puedo tirar esta espada, ponerme otra y le pongo otra vez Diagonal Enchant y voy a tener otros encantamientos totalmente diferentes. Ahora, también tenemos algo muy padre, que es esta cosa que se llama... Ah, otra cosa que me gusta mucho de esto, es que al cambiar de modo no pierdes tu inventario. Al cambiar de creativo a survival no pierdes tu inventario y está muy muy genial. También podemos agregar lo que es experiencia y nivel. Por ejemplo, ponemos level, que quiero ser nivel 666, le damos enter y ya soy nivel 666 como pueden ver aquí abajo. Y es una manera fácil de subir de nivel, yo sé que es trampa, pero bueno, para quien quiera hacer ciertas pruebas o demás es válido. También tenemos lo que es diagonal experiencia, que este sí no sé bien cómo se usa. Hay que poner un parámetro, vamos a ver, diagonal experiencia, este no lo he usado, pero también tiene que ver con los niveles. Ok, me da 3 de experiencia, pero no se nota tanto la diferencia. Vamos a poner diagonal XP, un número más grande para que se note. Diagonal XP 1000. Ahí está, ya se nota más la experiencia en la parte de abajo, como pueden ver. Y pues bueno, también tenemos un comando que me gustó bastante, que es diagonal summon, o sea, convocar. Y lo que va a hacer esto es summon pig, por ejemplo. Acaba de convocar un cerdo, ahí está. Vamos a convocar a lo que es un lobo. A ver por acá. Diagonal summon wolf. ¿Dónde está mi lobo? No me lo han dado, me estafaron. Vamos acá abajo para que lo puedan apreciar. Ahora, todavía no hay sonidos en Block Launcher, es normal, no se preocupen. Es esta build de Block Launcher. Pero a ver otra vez. Summon wolf. Ahí está mi lobo.
También podemos aparecer creepers, ovejas, todo tipo de mobs. Summon. Shit. Ahí está la oveja, como pueden ver. Y pues, ¿qué más tenemos? Lo que es el tiempo. Lo podemos congelar, como ya les dije, pero no se lo recomiendo para nada, porque sí es un poco incómodo cuando se detiene el tiempo. Si ustedes quieren avanzarlo después, ya no se puede. No hay ningún comando que funcione para eso aún. No sé por qué. Pero bueno, también tenemos lo que es diagonal get health, que es para tener la salud. Get health. Ok, tenemos que poner nuestro nombre. También esto funciona cuando están jugando con otra persona. Nada más ponen su nombre exactamente igual. Get health. Health. Monster. Con una ahí. Y tengo 18 de salud, como pueden ver ahí. Entonces, para que se llenen los corazones, simplemente ponen 20. Por ejemplo, health 20. O también se los pueden bajar. No sé, que quieran tener nada más la mitad, ponen health 10. Y listo. Entonces está muy sencillo, muy cómodo de usar. También tenemos lo que es el famoso TP, pero ese sí está medio complicado, porque tienen que poner TP, el nombre y luego las coordenadas. Y sí está, o sea, tienen que saber esas coordenadas, a dónde quieren teletransportarse. Las pueden obtener, como les mencioné antes, con GetPost. Y bueno, donde quieran teletransportarse, nada más usan TP, Monster Droid y las coordenadas, y pum, aparecen ahí. Y pues, ¿qué más? Creo que sería todo por este video. Son los más importantes, los efectos, encantamientos. También tenemos el Clear Inventory, pero ese comando, pues, no le veo mucho la utilidad. Lo que hace es borrarles todo el inventario. Lo vamos a usar ya que estamos aquí. Pum. Ok, no funciona. Se supone que este Clear Inventory lo que hace es limpiarte el inventario, pero creo que no está funcionando en esta versión. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, diagonal JMPS, tampoco lo he probado. Les digo que son bastantes, que son como más para servidores. Vamos a ver, diagonal JMP. Ojalá agregue más a futuro este Sing. ¿Qué fue eso? Ese comando JMP no sé qué hace, nada más dice Sing en el chat, pero no veo nada diferente. Qué extraño. Comenten, ¿saben qué hace ese? Porque en serio, como les digo, yo no sé de comandos, o sea, apenas estoy aprendiendo con ustedes. Y quería traer esta mini guía para los que tenían dudas de cómo se usaban. Estos son los más importantes. Tiene más, les dejaré todos en la descripción. Pero ya los demás son, por ejemplo, el de List, que te da la lista de personas. El de Kick, que te permite votar a alguien de tu partida. El de Say, que te permite susurrar a las personas. También tenemos el de... ¿Cuál más? Son todos los más importantes, los demás ya los mencioné. Y tenemos el de Set Skin, Alex o Steve, que sirve para cuando te quieres cambiar el tipo de skin, que también no le veo mucha utilidad. Tenemos también lo que es el de Bounce, que permite hacer como que... hacer restricciones para que las personas no puedan caminar en ciertas partes. Pero eso más que nada es cuando estás con otras personas. Y bueno, por mi parte ya todo por este video. Espero les haya servido, espero les haya ayudado en cuanto a todo esto, porque sí es algo complicado, créanme que yo también lo estoy aprendiendo. No soy ningún pro y ni me creo nada, porque sí me estaban atacando un poquito con eso en Twitter unas personas. Y pues no, yo les quería ayudar con este asunto para los que tuvieran dudas, ¿no? Entonces, por mi parte ya todo por este video. Vamos a cambiarnos. Hay que intentar que llueva otra vez. No sé por qué no quiso llover. No quiere llover, no me quiere el clima aquí. ¿Será porque aquí llovió naturalmente anteriormente? Pero ese comando ya lo había utilizado. Ok, trae publicidad esto. Vamos a entrar, por ejemplo, a este. Vamos a poner aquí diagonal rain. Aquí sí debe llover fácilmente. ¿Ven? Ahí está lloviendo. Y todo, entonces creo que sea todo por este video. Se cuidan, un abrazo gigante, espero les haya servido, les haya sido útil, para que sepan un poquito los comandos más básicos que existen en esta versión de Minecraft. Así que nada, se cuidan y bye. Y como lo prometido es deuda, acá están los saludos a los retweets del video de ayer. Primero que nada, saludos a Lalo Escobedo, José Guadalupe, Junior Marín Flores, Divervidos YouTube, Guillermo Telles, Diego Jiménez, XPro2000, Uriel 2.3, Víctor Gumeno 64, Dark Sombra, Jonathan Rafael, Anton Gamer, Yael Gaming, Andrés Guerrero, Omar Alexander Ortiz,
Drewus Droid, YouTube, Chino Gamer 6090, Sebastián Martínez, El Pipe Earth, Demelodador, IM4x1, Mapachiliad, Manfred Aguilar O, Droid, San Manuel, Chris Droid, Darkcraft Gamer 09, Miguel Alejandro, José Eduardo, Renato, Luis David, Danex Blas, Javis Gerardo, Alin 11, Su Alberto Bea Belaco, Sebastián Rodríguez, Alex López, DJ Mofunk, BTAM 15, Jorge Hernández, Yankee Díaz, Mike, Adrián Jaser Vázquez, Kirito 13, Matías, Leonard Droid, Rodrigo Killer, Jordi Gutiérrez, Jorge Craft 33, Fans Gamer 04, Marcianito Design, Rickman XD, Derek Bradley, Adfly Foxy, Víctor Daniel Gutiérrez. Y bueno, creo que sea todo por los saludos de este video. Ya saben que luego de repente se me pasan de 50, ahorita fueron como 55, así que siempre hay de pilón. Y también una disculpa a los que tengan nombres medio extraños, no los pronuncié bien, pero bueno, es que sí, hay unos nombres que se ponen muy raros. Y por mi parte, sea todo por este video. Se cuidan, nos vemos en el siguiente y bye.